Oscar México Series corre sus pruebas en final en Puebla. Libertadores de Querétaro reciben a los Halcones Rojos de Veracruz. Piloto mexicano Patricio Ward realiza pruebas y ensayos con la escudería McLaren de Fórmula 1. Astros de Houston superan a los Rangers de Texas en la serie de campeonato de la Liga Americana de Béisbol. Fórmula E abre su calendario 2024 en la Ciudad de México. Amigos, ¿cómo están? Eh, nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. En esta oportunidad, intentando cumplir con el compromiso que semana a semana sostenemos con eh, el ámbito de la información íntimamente vinculado con las distintas expresiones del deporte motor. Tra eh, trátese del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, desde luego también el Realismo de, de Velocidad, el llamado WRC. Por supuesto, lo que corresponde al Campeonato Mundial de la Fórmula 1 y las mejores series del deporte motor de nuestro país, tales como la Supercopa y desde luego NASCAR México Series, que ya se aproximó a su instancia definitoria. Pero en este día, tendríamos que hacer, antes de ir propiamente a la información que ya tenemos eh, debidamente preparada para todos ustedes, bueno, pues por supuesto que algún comentario en términos de lo que viene representando una serie de sentimientos encontrados, ¿ya qué me estoy refiriendo? Bueno, pues me estoy refiriendo, por supuesto, a, a la alegría, al entusiasmo, a lo, eh, ¿qué podríamos decir? A lo ilusionante que resultan las notas que llegan desde Santiago de Chile en el comienzo de la participación de los deportistas mexicanos en la versión 2023 de los Juegos Panamericanos. Ya saben ustedes que la capital chilena está albergando la Justa Continental luego de un enorme esfuerzo que ha venido realizando el comité organizador, que ha tenido que atravesar y superar una gran eh, cantidad de valladares pero está prácticamente todo listo para la ceremonia de apertura y para la brillante realización. Hay algunas disciplinas, particularmente como el béisbol, que ya han dado comienzo, y de ahí les decíamos que es verdaderamente estimulante eh, recibir y, y deleitarse con esas notas por la victoria, la primera victoria del equipo mexicano sobre su similar de Chile, el equipo anfitrión, una victoria... Por supuesto, muy holgada de la novena mexicana, y que ello resulta, insisto, verdaderamente estimulante y ojalá que sea presagio del resto de los resultados positivos que le esperan a la delegación deportiva de nuestro país. Pero junto con ello, bueno, pues la, la tristeza que nos, nos inunda y nos invade, en primer término, por la pérdida de un gran personaje eh, de quien pudimos gozar de su amistad. A lo largo del de cuarto de siglo más reciente, y me estoy refiriendo a don Juan Suberville. Juan Suberville, que ha sido el instigador de uno de los dos pilares fundamentales, el otro es su hermano Patrick, quien le sobrevive. Los dos pilares fundamentales de que el campeonato mundial de rallies de velocidad haya llegado a México. Un gran entusiasmo, un gran organizador, un gran líder de grupo, pero además. Un entusiasta que no se limitaba ni en términos de invertirle el tiempo, el entusiasmo y el interés, la atención indispensable a todos los detalles y sobre todo también los recursos que de orden económico eran necesarios para que el World Rally Championship volteara a nuestro país y concediera una fecha. Se nos ha adelantado en el camino de la vida don Juan Suberville ha cruzado la meta definitiva de su vida y bueno, pues desde aquí le enviamos un enorme saludo a él, a toda su familia, a su hijo Felipe, a quien te, te, te hemos tenido oportunidad también de tratar y de construir una amistad, ya les decía yo, a lo largo del eh, cuarto de siglo más reciente y recuerdo entre una gran cantidad de anécdotas a don Juan Subervil que me hizo la gentileza de acompañarme en una de sus visitas a Querétaro, yo estaba atravesando un problema de salud bastante serio, bastante grave, que de hecho me retiró de los medios de comunicación durante poco más de medio año. Y en esa aventura también me acompañó mi eh, productor de casi toda la vida, el ingeniero Alan y Ávila, y lo recuerdo, por supuesto, con precisión, como lo registra él también. Bueno, pues don Juan Subervil me hizo la gentileza de detenerse en Querétaro, de pasar a saludar, de preguntar por mi salud y eso por supuesto tiene para mí en lo particular un enorme valor. Así es que hoy para toda la familia de, en primer término, de eh, la, la familia Subervil, que además tienen una finca muy bien asentada, en Tequisquiapan, Querétaro, para toda la familia superville para Patrick, para su mano derecha en el Campeonato Mundial de Rallys, para Gilles Espitalier, para Adrián Molina, quien sigue siendo el responsable de prensa y a quien le dejamos esa responsabilidad. Ya les decía yo hace más de 20 años de la actividad del Campeonato Mundial de Rallys de velocidad en México. Bueno, pues a todos ellos nuestro abrazo solidario desde esta sencilla tribuna. Y desde luego que nos sentimos también aquejados por la pérdida de don Juan Subervil, a quien todavía eh, en, este, en este mismo año del de 2023 tuvimos oportunidad de saludar y de presentar como el pilar fundamental, reitero, de la celebración del Campeonato Mundial de Rallies en México, en la vecina León, Guanajuato. Así es que vaya desde aquí nuestro pésame y nuestro abrazo solidario. A este grupo de personas y de colaboradores muy cercanos, y al mismo tiempo, para todos los vinculados con el realismo de velocidad en México, para la propia Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, la FEMADAC, y aún más para el Campeonato Mundial de Rallys de Velocidad, el WRC, Juan Subervil se hizo célebre en ese ámbito, no solamente por su entusiasmo, por su elevado tono de voz, sino por ser el mejor organizador de una prueba del Campeonato Mundial de Rallys y también y esto lo digo recordándolo con muchísima alegría que es como lo tengo registrado y con eso me voy a quedar como el mejor organizador de fiestas mexicanas en el Campeonato Mundial de Rallys de velocidad así es que Don Juan Subervil se nos ha adelantado en el camino de la vida y en ese mismo triste tenor de eh, asuntos bueno, pues habrá que señalar que en esta versión 2023 de la carrera panamericana que organiza nuestro buen amigo Eduardo León en la etapa que se corría de Querétaro, hacia, perdón, de Aguascalientes hacia San Luis Potosí, lamentablemente el piloto asentado en la capital potosina Carlos Gordoa sufre un despiste en una zona muy eh, entreverada de este trazo de la carrera panamericana. Y tristemente, como resultado de ese accidente vial, Carlos Gordoa pierde también la vida. Está absolutamente de luto la carrera panamericana y por supuesto también el automovilismo deportivo en México. Su navegante, nuestro buen amigo Cristian, bueno, pues está en proceso de recuperación. En un en nosocomio en la capital Potosina, nuestros mejores deseos de que pronto se recupere, y de Carlos Gordoa, pues quedará ahí señalado su entusiasmo de participar, de preparar siempre ese auto, ahí lo vemos muy sonriente en pantalla, de preparar ese Study Baker, Baker dictador de modelo 1934, durante todo el año se dedicaba a checar todos los detalles para que el auto estuviese en perfectas condiciones, uno de los principales animadores de la carrera panamericana en los años recientes, bueno, pues lamentablemente, reitero, se nos ha adelantado también en el camino de la vida. Por ello les decía, sentimientos encontrados, porque por un lado de forma muy acentuada, de forma... Muy enfática, las buenas noticias de las actuaciones de los depo deportistas mexicanos en el ámbito internacional, y ahora, pues la pérdida de dos personajes notabilísimos del automovilismo deportivo en México. Por, en, por un lado, el realismo de velocidad con el adiós eh, de Don Juan Subervil, y por la otra parte, el fallecimiento de Carlos Gordoa. En fin, quedan ahí los testimonios y nuestras palabras y nuestro agradecimiento. Eh, por haber pod eh, podido compartir en muchas oportunidades algunos pasajes notabilísimos de la historia reciente del deporte motor de nuestro país. Hacemos un primer paréntesis y regresamos en el bla, bla, bla deportivo. Volvemos. Todo se encuentra dispuesto para el gran espectáculo de la velocidad en el Autódromo Internacional Miguel E. de la ciudad de Puebla, escenario de la ronda semifinal de la postemporada 2023 de NASCAR México Series. Está en juego nada más y nada menos que la clasificación a la gran final de la campaña 2023, en donde solo podrán respirar el título aquellos competidores que sobrevivan a la contienda a de desarrollarse en territorio poblano. Sin un claro favorito para imponerse en ninguna de las categorías de manera avasallante, lo único que está plenamente garantizado es la gran batalla que se dará por alcanzar la bandera a cuadro. En el trazo oval de poco más de 2 kilómetros de longitud. De este modo, el próximo domingo 22 de octubre se espera un graderío colmado de fanáticos anhelantes de poder observar el mejor desempeño de sus pilotos favoritos en NASCAR México Series. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues antes de seguir y, y por supuesto estar listos para presentarles todo el material que ya tenemos preparado para ustedes. Agradecer de forma muy subrayada a todos los amigos que ya nos siguen en la transmisión a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar tan pendientes del programa y desde luego que se los agradecemos de manera muy, muy amplia y de la misma forma a todas las personas que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva del programa. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias, por supuesto, por estar tan pendientes de el bla 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 deportivo. Bueno, ya tenemos aquí algunos de sus comunicados, algunos de sus comentarios, los vamos a ir desahogando a lo largo del programa y muchas gracias por entrar en contacto con nosotros. Bueno, hoy se conmemora entre las fechas notables que no corresponderían necesariamente a lo que tendríamos que identificar como las efemérides, efemérides deportivas eh, del, del bla 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 deportivo, pero sí corresponde a una fecha notabilísima. Ustedes saben que nuestra realizadora, la doctora Carolina Cervantes, es una de las promotoras incansables de la concientización y la visibilización del de, eh, Día Internacional del de cáncer de mama, bueno, pues hoy se está conmemorando justamente esta circunstancia en el ámbito internacional y esta es una pequeña pieza de video producida por la doctora Carolina Cervantes para su programa Con Causa y que nos hace la gentileza de compartirlo para, todos los, eh, para todo el auditorio del Bla, Bla, Bla Deportivo con el propósito de que todos estemos en la, en la medida de lo posible concientizados de esta problemática en términos de salud pública. Vamos a presentarles la pieza de video. Regresamos. Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama y estos son algunos datos que todos deberíamos de conocer. En México, durante el 2022, la incidencia de casos nuevos de cáncer de mama fue de 23.790 entre la población de 20 años y más. Esto es, 65 mujeres son diagnosticadas todos los días con cáncer de mama. 7.888 personas perdieron la vida a causa del cáncer de mama. Esto es 99.4 en mujeres y 0.6 en hombres. 21.47 mujeres mueren todos los días en México a causa del cáncer de mama. En el 2022, se estimó que en México residían 20.6 millones de mujeres de 40 a 69 años. De ellas, 4.2 millones se realizó una mastografía en el último año, 85.6 recibió el resultado de su estudio y 5.6% fue con resultado positivo. El 79.8% de mujeres en México no se realizó una mastografía en el 2022. Los pacientes con cáncer no luchamos contra nuestra enfermedad, a esa le enfrentamos. La lucha es por la falta de atención, mastografías, seguimiento, medicamentos, ayuda psicológica, reconstrucción mamaria, ignorancia, sensibilización y concientización del tema. ¿Y tú, ya te tocaste hoy? Yo soy Caro Cervantes y esto es con causa. Bueno, pues allí están las cifras que son verdaderamente alarmantes, porque hay un gran número de mujeres todavía en nuestro país. Ya en noviembre hablaremos del tema del cáncer de próstata, porque le digo aquí en esta ventana a mis queridos amigos, algunos de los cuales ya pasaron, digamos, esa frontera de los 40 años de edad, se han checado, se han ido a hacer la evaluación y el examen correspondiente. Bueno. Pues la gran cantidad de mujeres que lamentablemente en México siguen sin realizarse eh, una mastografía es verdaderamente preocupante. Ahora que hay tantas eh, instancias, tantas incluso eh, agrupaciones civiles, agrupaciones de carácter privado que, que promueven esta atención, eh, los propios, eh, las propias instancias de salud pública que están siempre muy pendientes. Y que lamentablemente en algunos de los casos se ha llegado hasta el extremo de comercializarlo todo, ¿verdad? Es el mer rosa. Usted compre un jamón de tal marca porque trae un listón rosa. ¿Y eso qué tiene que ver con la concientización y con la visibilización de este, de este problema verdaderamente grave de salud pública? Bueno, pues sigue siendo una de las principales causas de fallecimiento de mujeres en México. Y por ello hoy queríamos aprovechar esta colaboración de la doctora Carolina Cervantes para poner el acento en la prevención, en la visibilización y en la concientización de este problema. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo, volvemos. Después de dividir honores con la quinteta de los Astros de Jalisco, los Libertadores de Querétaro vuelven a la duela del Auditorio General José María Arteaga para ser ahora anfitriones de la Escuadra Veracruzana. Marchando entre los primeros puestos de la clasificación general, los pupilos de Iván Denis ya se alistan para enfrentar a los halcones rojos, que hasta ahora han tenido una campaña de altibajos. Para los queretanos, la serie cobra vital importancia, pues no desean alejarse de los punteros, fuerza regia y abejas de Guanajuato, quienes les superan en la tabla general de posiciones. En estas condiciones, se estima que los libertadores deben salir airosos del par de compromisos ante los jarochos, por lo que un par de victorias consecutivas es lo que se espera de la quinteta queretana. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos con nuestro habitual recorrido por los principales titulares. Ya se trate de lo que corresponde a las publicaciones impresas que se ocupan del de ámbito del deporte o también las publicaciones que de manera digital están también asomándose a lo que corresponde al ámbito del deporte. Adrenalina. Bueno, pues el segmento del de, suplemento de deportes del diario de circulación nacional Excelsior dice... Se asoman, y bueno, pues es que está hablando de la primera victoria que han conseguido los Astros de Houston en la serie por el gallardete de la Liga Nacional, la serie de campeonato en lo que se refiere, perdón, de la Liga Americana, entre el actual campeón del de béisbol profesional de los Estados Unidos, los Astros de Houston, ante sus paisanos, los Rangers de Texas. Los Rangers habían tomado ventaja de dos juegos contra cero, y ahora se aproximan los Astros de Houston. Al conseguir la primera eh, pri la vi la primera victoria, el primer triunfo para ellos en la serie de campeonato. Y de hecho, por supuesto, se ocupa adrenalina. Y en la columna de la izquierda, bueno, pues están hablando de la lesión de Diego Valdés, el volante chileno que fue a alinear con su equipo nacional en la eliminatoria sudamericana. Ganaron primero a Perú 2 por 0 y después fueron goleados. Por el representativo de Venezuela, tres tantos contra cero. Y la secuela es que en ese partido ante el conjunto venezolano, Diego Valdés termina lesionado y tiene por lo menos para cuatro semanas de estar sin actividad con el conjunto de Coapa, Se habla de que por lo menos de aquí a que concluye el calendario regular, no volverá a alinear con el América el Andino Diego Valdés. La afición, bueno, pues habla ahí justamente un reportaje que tiene que ver con algunas de las deportistas mexicanas más relevantes o más populares podríamos decir y hablan de el cáncer de mama como un rival silencioso así es que le dedican eh, digamos las páginas centrales del diario de circulación nacional la afición que en realidad entra como un encarte como un suplemento de, de, de deportes de el diario de circulación nacional Milenio. Bueno, pues de ellos se ocupa también la ficción Y también, por supuesto, habla de la primera victoria de los Astros de Houston en la serie por el Gallardete de la Liga Americana en el béisbol de las Ligas Mayores. Eh, bueno, pues ahí está eh, Meta, que también dice: responden a tiempo. Y es que ya estaba muy encaminada la serie para que terminaba, eh, terminara probablemente. En una barrida de cuatro juegos a cero. Ya todos sabemos que es a ganar cuatro de siete partidos en lo que corresponde a la serie de campeonato de la Liga Americana. Pero están intentando rescatar parte del terreno perdido los Astros de Houston, que además son los campeones defensores de la serie mundial del béisbol allá en la Unión Americana. El esto dice efecto tequila. Y bueno, pues es que habla por un lado de lo que corresponde a la victoria que en el partido amistoso los de Coapa han tenido con respecto a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Habla también de, de que Julián Quiñones recibió su carta de naturalización y ya podría ser convocado por el Jimmy Lozano para alinear con el conjunto tricolor. Y por la otra parte, lo que acabamos de comentar con ustedes, la secuela que de carácter negativo tuvo esta ventana de FIFA con el eh, jugador eh, de origen chileno Diego Valdés, que lamentablemente termina lesionado y entonces se convierte en una baja muy sensible para el equipo eh, que dirige el brasileño Jardiné. Y bueno, el Universal Deportes también habla justamente de la actividad del de fútbol americano, que ya saben ustedes llama poderosamente la atención en nuestro país, y habla de la derrota que le colocaron los cafés de Cleveland, que ya les platicaré algún día la historia de por qué son cafés de Cleveland. Eh, eh, por qué son identificados de esta manera, por lo menos en nuestro país, que le arrebataron la condición de invicto a los 49 de San Francisco, en donde Brock Purdy, el mariscal de campo que tomó la titularidad en la temporada anterior, siendo el mariscal de campo revelación de la NFL. Bueno, pues ahora lamentablemente para él y para los gambusinos no pudieron. Eh, superar el escollo que le representó los cafés de Cleveland. Así es que se han quedado con marca de cinco triunfos y una derrota los 49 de San Francisco en la Liga Nacional de la NFL. En la Conferencia Nacional tendría que decir, Haz en lo que corresponde al diario que se edita allá en, en Madrid habla justamente del asalto a la Eurocopa, porque ya sabemos que en el viejo continente los partidos que se están disputando ahora tienen carácter clasificatorio rumbo a la Eurocopa, que va a tener como sede o como país sede a Alemania. Así es que todos están en eh, la batalla por garantizarse un sitio en esa justa de carácter continental y de ello se ocupa AS, el diario que se, eh, que se edita allá en la capital española. Bueno, pues ahí está nuestro recorrido por los principales titulares del ámbito del deporte. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa y regresamos en el Bla, Bla, Bla deportivo. Volvemos. Al concluir la temporada 2023 de la serie IndyCar en los Estados Unidos, el volante mexicano Patricio Ward se preparó para tomar parte en alguno de los ensayos de la formación McLaren de la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial para el originario de Monterrey, Nuevo León, estas prácticas a bordo de un monoplaza del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 representan una gran oportunidad para seguir mostrándose a los dirigentes de la formación británica. Como se sabe, Pato Ward compite con los colores de McLaren en la mejor serie de autos monoplazas en la Unión Americana y dentro de su programa de desarrollo estaba señalado que podría en algún momento efectuar ensayos con el bólido de la Fórmula 1. Siendo uno de los principales animadores de la serie IndyCar y estando plenamente calificado para estar al volante de un auto de Fórmula 1, el piloto mexicano se ha mostrado muy satisfecho con su incursión con la formación de Fórmula 1. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias eh, por continuar con nosotros. Bueno, pues permítame corresponder a algunos de sus comentarios. Vamos a intentar desahogarlos a lo largo del programa. Humberto Badaño se comunica con nosotros. Gracias, Humberto. Y bienvenido, por supuesto, a las eh, emisiones del Bla 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 Deportivo. Alberto López también entró en contacto con nosotros. Igualmente te damos la bienvenida, mi querido amigo Pedro Gómez Hernández, un saludo allá hasta corregidora Querétaro, no nos reporta todavía nada desde San Juan del Río en cuanto reporten. Bueno, pues estaremos comentando mi querido Pedro Gómez Hernández, Alfonso Raúl Acosta Reynosa, Reynoso. De, ¿Desde dónde nos llama? ¿Desde desde Puebla o desde la Ciudad de México? Chihuahua. Ah, desde Chihuahua. Bueno, pues desde Chihuahua le mandamos un saludo allá a mi querido Alfonso Raúl Acosta, Rafael Ramos también entró en contacto con nosotros, muchas gracias. Tony Herrera también se comunica, muy gentil, muchas gracias. Jaime Cardona también nos deja saludos, muchas gracias. Martín Chavira, muchas gracias. Javier Cárdenas, bueno, pues también entró en contacto con nosotros. Eh, y Jano GF dice: Ed, qué mal que no está el Campeonato Mundial de Rallys con su tercera fecha en León, Guanajuato. Bueno, pues sí, ya lo veremos un poco más adelante. Se presentó ya el calendario oficial del 2024. Nosotros ya les habíamos adelantado algo a propósito de ello. Ciertamente no habrá fecha del Campeonato Mundial en León, Guanajuato en el 2024. Se estima que para el 2025 León pueda regresar ya con un contrato de cinco eh, o, eh, o seis años para que la fecha sea constante pero en el 2024 ya está programada una fecha en el mes de febrero que ha sido intitulada como el Rally de las Naciones y a ese Rally de las Naciones están invitados varios de los pilotos que compiten y que toman parte. También en el Campeonato Mundial de Rallies. Y ya les estaremos comentando de ello de manera detallada a lo largo de los días por venir. Pero Jano Jefe, por supuesto que hubiésemos deseado que estuviera de regreso el WRC. Vamos a estar de cualquier manera. Si el creador no dispone otra cosa, el león para testimoniar. Todo lo que suceda con el Rally de las Naciones y por supuesto que te agradecemos tu comentario. Vamos con lo que corresponde a nuestra sección de La 5, la colaboración de la doctora Carolina Cervantes para este programa, la selección más arbitraria que ustedes puedan imaginar de las notas deportivas trascendentes en el ámbito local, así como más allá de nuestras fronteras. La 5 del Bla, Bla, Bla Deportivo, regresamos. Estas son las 5 del BlaBlaBla bla bla Deportivo presentadas por Infinix. The Future is Now. Subidos en el carro de una presentación calificada casi por toda la comentocracia como muy buena, sobresaliente y quién sabe cuántos adjetivos más, el conjunto tricolor completó sus compromisos de la llamada fecha FIFA. Si bien es cierto que el empate entre los germánicos es muestra de una cierta clase de progreso, lo que es irrebatible es que los errores y descuidos defensivos continúan siendo muy puntuales. Para los libertadores de Querétaro estaba al alcance de la mano el primer puesto de la clasificación general de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Para ello se requería de modo indispensable del triunfo ante la quinteta de los llamados Astros de Jalisco que comanda el granadino Sergio Valdeomillos. Lamentablemente el resultado fue adverso para los queretanos y en estas condiciones deben preparar ahora la serie entre los Halcones Rojos de Veracruz en la duela del Auditorio General José María Arteaga de la capital queretana. Ganaron el gallardete de la Liga Nacional en la temporada 2022 en las ligas mayores de béisbol, pero la novena de Houston truncó sus sueños de alzarse con la serie mundial en los Estados Unidos. Ahora, los que portan la frontera de los Phillies de Filadelfia están de regreso y además están imponiendo nuevas marcas para la historia del béisbol en la llamada Gran Carpa. Con la victoria sobre los Diamantes de Arizona, los peloteros de Filadelfia no solo se acreditaron a un segundo triunfo en la serie de campeonato, sino que además impusieron un nuevo registro en los cuadrangulares de la postemporada. Dos lesiones graves, resultados inesperados y mucho más es lo que ha arrojado a la cuarta ronda de la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa del Mundo del Balompié, en donde ha quedado claro que los enemigos pequeños han quedado para la historia. Habían transcurrido 22 años desde la última victoria de la selección uruguaya sobre su similar de Brasil, pero la noche de ayer en Montevideo, los charruas vencieron a los cariocas al son de dos goles contra cero. Sumado a ello, una lesión al astro brasileño Neymar Junior ha sido el triste colofón para los de la camiseta verde-amarela en el Estadio Centenario de la capital de la República. Oriental del Uruguay. En medio de uno más de los desencuentros entre los dirigentes del Comité Olímpico Mexicano y las pretendidas autoridades de la Comisión Nacional del Deporte, dio comienzo la participación de los atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos. Ciertamente, la cita continental inicia formalmente el próximo día 20 de octubre, pero algunas disciplinas oficiales han comenzado sus respectivas contiendas. En el caso particular del béisbol, deporte en el que la novena mexicana comenzó su concurso enfrentando a los anfitriones chilenos que no esperaban un nivel de oposición tan alto por parte del representativo mexicano. Estamos de regreso, estamos de vuelta. Vamos a, al corte. Bueno, no lo ligó aquí nuestro productor, nos sorprendió aquí eh, preparando ya la siguiente sección. Pero vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Un choque entre dos de los equipos que ocupan una plaza en la parte baja de la clasificación general y además ocupantes de los peores sitios en la tabla de porcentaje es el que tendrá lugar este fin de semana en la capital queretana. Siendo un escenario mundialista, el Estadio Corregidora se encuentra en perfectas condiciones para albergar el cotejo entre la oncena que comanda todavía el argentino Mauro Gerg y la escuadra visitante de los llamados Cholos de Tijuana. Ambos equipos se encuentran urgidos de las tres unidades en disputa, por lo que se espera un encuentro muy cerrado en donde habrá de imponerse la mayor serenidad al momento de la definición. Deportivo Querétaro y Cholos de Tijuana, comandados por el inefable Miguel El Piojo Herrera, se citan en el estadio Corregidora, en donde se espera una asistencia más bien modesta de aficionados. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Buenos días, absolutamente agitados. Eh, eh, una gran eh, conmoción la que se ha vivido en las semanas recientes en el marco del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, lo que usted y yo llamamos coloquialmente como MotoGP. ¿Y cuáles son los elementos que están ahí, digamos, provocando esta agitación, esta excitación enorme en el llamado MotoGP? Bueno, ¿cuál sería el destino para la temporada 2024 de Mar Márquez, el multicampeón de la categoría reina del motociclismo? de velocidad en el orbe no tenía equipo todavía definido para el 2024 y aunque contaba con un contrato con el equipo de la ala dorada era claro que Honda no iba a poder atender sus requerimientos bueno va a terminar con el equipo Gresini que tiene motos Ducati satélite es decir uno de los equipos que es alimentado por la fábrica de borno panigale sin las incorporaciones, sin las actualizaciones del equipo oficial. Y entonces esto despertó enorme preocupación entre los pilotos que ahora mismo forman parte del de equipo oficial de la casa Ducati, que ya sabemos es encabezado por Francesco Bacnalla. La imagen que tienen ustedes ahí ahora en su pantalla era la del español Jorge Martín ustedes se recordarán la campaña anterior estuvo a punto de ser elegido precisamente para estar como parte del de equipo oficial de Ducati sin embargo los italianos se decantaron por un, por un paisano, por un coterráneo, como lo es Enea Bastianini, quien lamentablemente, luego de padecer una serie de caídas, ha estado lastimado e inhabilitado para tomar parte en la temporada, en la mayor parte de la temporada del 2023, en tanto que Jorge Martín con una motosatélite saltó al liderato del campeonato mundial, le descontó casi 60 puntos de ventaja a este hombre que tenemos en pantalla, que es el monarca reinante nada más y nada menos que Pecco Bagnaia, como le llaman los tifosi allá en Italia y muy recientemente en el Gran Premio de Indonesia hubo la carrera sprint, se quedó con la victoria el español Jorge Martín Tomó el liderato del campeonato mundial y ya para la prueba del domingo, Jorge Martín lamentablemente sufre una caída y esto es perfectamente capitalizado por Peco Bacanaya, quien se queda con la bandera a cuadros y recupera eh, la cima de la clasificación mundial de pilotos en el llamado Moto GP. Así es que ya está perfilado para el 2024 con una moto muy semejante a la que conduce Jorge Martín y que está peleando por el título del 2023, Marc Márquez renuncia al contrato que tiene con el equipo nipón de Honda y va a tomar un, una moto Ducati de un equipo satélite. ¿Quién hubiese pensado que el múltiple ganador de la categoría reina del motociclismo de velocidad iba a aceptar una motocicleta satélite? y no una moto de un equipo oficial dicho esto vámonos con lo que corresponde al reporte de eh, carácter estadístico del campeonato mundial de motociclismo de velocidad aquí lo tenemos Gran Premio de Indonesia el, eh, el primer lugar le corresponde a Francesco Bagnaia el segundo puesto también al nativo de Sabadell Maverick Viñales con el equipo Aprilia Fabio Quartararo, ustedes lo recuerdan, el monarca del 2021 regresa por fin al podio, el piloto galo con los colores de la marca del diapasón, Fabio Di del equipo Gresini, que es donde estará tomando parte Mar Márquez en la temporada del 2024. Y Marco Becececchi con el equipo de Valentino Rossi, otra moto con motor Ducati, termina completando. Los cinco mejores de la clasificación general en lo que corresponde al resultado del Gran Premio de Indonesia. Con esos resultados, ¿cómo marchan las posiciones en el campeonato mundial? Bueno, pues aquí lo tenemos: temporada 2023, el estado del campeonato. Peko Bagnaia es el líder, tiene 346 unidades. No pudo sumar en la carrera oficial Jorge Martín, se queda un poco alejado con 328 puntos. Pero ya no es una sombra, ya no es un, solamente un perseguidor, es una auténtica amenaza para Peko Bagnaia. Marco Betseki está en la tercera plaza con 283 unidades, Brad Binder, el sudafricano, en el cuarto sitio con 211 puntos y Alex Espargaró en el quinto puesto con 177 unidades. Restando algunas carreras, da la sensación de que todo se tendrá que dirimir entre Peko Bagnaia. Y Jorge Martín, es decir, de una u otra manera, una vez más, Ducati tendrá al piloto campeón del mundo en MotoGP en la temporada del 2023. Y la próxima cita en lo que corresponde a la categoría reina, domingo 22 de octubre, el Gran Premio de Australia. Este domingo que se avecina en un circuito verdaderamente espectacular, el circuito de Phillip Island allá en Australia, con unas vistas espectaculares, un circuito muy demandante con curvas demasiado rápidas y ya saben ustedes que lo que hoy se discute en MotoGP es como intentar regular por no decir limitar la velocidad punta que están alcanzando las motocicletas de MotoGP porque ya fácilmente en prácticamente cualquier circuito estar muy por encima de los 300 kilómetros por hora y ya sabemos que eso en materia de riesgo bueno pues tiene otras circunstancias mucho muy complicadas así es que vamos a estar muy pendientes el próximo domingo gran premio de Australia Peco Bagnaia es el líder Jorge Martín también con una moto Ducati es su más cercano perseguidor hacemos una pausa regresamos en el bla 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 deportivo Volvemos. En el marco de la reunión oficial del Consejo Regulador del deporte motor en el Orbe se ha dado a conocer los calendarios oficiales tanto del Campeonato Mundial de Rallys como de la llamada Fórmula E. En lo que corresponde al denominado WRC se ha confirmado que México no estará en la campaña del 2024 y aún se mantiene en lista de espera para observar las posibilidades de regresar al escenario mundial en el 2025. Por su parte, la categoría eléctrica, es decir, la Fórmula E, ha indicado que su calendario puntuable del año venidero dará comienzo en el Autódromo Internacional Hermano Rodríguez de la capital de la República Mexicana. 13 de enero, es la fecha señalada para la apertura de la temporada 2024 de la Fórmula E, siendo de nueva cuenta la Ciudad de México la anfitriona de la ronda de apertura de las actividades de la identificada como Fórmula Eléctrica. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues el platillo principal para cerrar la emisión de esta noche tiene que ver, por supuesto, con NASCAR México Series que ya llegó a sus instancias definitorias y vamos a presentarles el reporte de orden estadístico con la cita más reciente en el Dorado Speedway allá en Chihuahua con nuestro buen amigo y anfitrión Rafael Ballina cuáles han sido los resultados que arrojó la prueba en territorio chihuahuense. En lo que corresponde a la categoría Trox México, allá en Chihuahua, tendríamos que eh, señalar que Diego Ortiz se quedó con la bandera a cuadros, Nico Rivas en el segundo puesto, Mateo Girón, el jovencito zacatecano, en la tercera plaza, Esteban Rodríguez en el cuarto lugar y Elliot Van Rankin en una presentación notabilísima para él ocupa el quinto, el quinto sitio de manera mucho, muy trascendente. Bueno, eh, esos son los resultados en lo que corresponde a la categoría de las camionetas. ¿Qué sucedió en NASCAR Challenge? Aquí está la victoria de Jorge de la Parra, lo cual lo ha catapultado al playoff de NASCAR México Series, el joven capitalino Marco Marín Paredes, el piloto de Guadalajara Jalisco, termina en el segundo puesto, Eloy Sebastián López en la tercera plaza, Rodrigo Rejón, el queretano radicado allá en el Caribe Mexicano, y Andric Di Mayuga completa el selecto grupo de los cinco mejores en lo que co ha correspondido a la categoría challenge y de ahí nos vamos con la categoría estelar Max Gutiérrez su primera victoria de la temporada pero que le permite asegurarse un puesto también en la eh, poscampaña al joven capitalino Max Gutiérrez Rogelio López el veterano de mil batallas termina en el segundo puesto Javi Razo el capitalino en la tercera plaza Salvador de Alba Junior el tapatío en el quinto, en el cuarto lugar y en el quinto puesto Julio Rejón, el también queretano, radicado allá en Cancún, Quintana Roo. Y con esos resultados, ¿cómo, es, ¿cómo aparecen entonces en el estado del campeonato? Aquí tenemos a Nico Rivas, señalado incluso ya con un asterisco, clasificado aparentemente a eh, la zona de eh, postemporada con 431 puntos. David Reyes, el tapatío, le escolta con 421 unidades. Diego Ortiz, el jovencito capitalino, 419 puntos. Rodrigo Mayo con 410. Y aritméticamente, aunque va a necesitar una combinación muy particular, el zacatecano Mateo Girón con 384 puntos. Ellos todavía tienen que correr la prueba allá en Puebla y de ahí surgirán ya los pilotos que en definitiva... Van por el título de la campaña del 2023. Y de allí, bueno, pues nos vamos en lo que corresponde a la categoría NASCAR Challenge. ¿Quiénes son los que están clasificados a la batalla por el título? Aquí tenemos Alex de Alba con 1,010 puntos. Rodrigo Rejón con 1,006 unidades. Andric de Mayuga con 1,003 puntos. ven ustedes la diferencia. Entre segundo y tercero son tres unidades y entre tercero y primero solamente siete puntos. Y Jorge de la Parra está con mil unidades. Habrá que recordar que en la prueba que se va a disputar el próximo domingo en Puebla, de estos cuatro, el que termine peor ubicado de entre ellos, se despide y ya no va a poder disputar el título. Solamente los tres mejores llegarán a la gran final en el Autódromo Hermano Rodríguez de la capital de la República. Las diferencias son absolutamente marginales, así es que va a ser una batalla verdaderamente de pronóstico reservado. Y de ahí nos vamos con lo que corresponde a la categoría NASCAR México. Salvador de Alba Jr. es el líder, tiene 1.015 puntos. Germán Quiroga, 1.010 unidades. Rubén García Mateos, mil seis puntos, Andrés Pérez de Lara, el jovencito capitalino, mil tres unidades, y están clasificados a esta semifinal en su carácter de comodines, Max Gutiérrez con mil puntos y Javi Razo con mil puntos. De aquí habrá que recordar que el resultado que se presente allá en el Autódromo Internacional Miguel E. abed de la Ciudad de Puebla, Va a depender qué es lo que se determine y solamente deberán llegar tres pilotos a buscar el título. Es decir, es decir, en Puebla tres van a quedar eliminados y tres estarán en la batalla final por el título. Así es que trascendente lo que va a suceder este fin de semana eh, allá en la Angelópolis, porque por supuesto que ya no habrá mañana para quien no consiga una posición o una suma de puntos notable en territorio poblano. Y la cita decimoprimera que ya es prácticamente de postemporada, terminó la campaña regular, el vencedor ha sido Salvador de Alba Jr., se le entregó el trofeo de campeón de la temporada regular, así como al potosino Alex de Alba, también se le hizo objeto de la entrega del de trofeo de campeón de la temporada regular. Y el próximo domingo 22 de octubre, la primera fecha de la post de NASCAR México Series, allá en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de la ciudad de Puebla. Pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera en la próxima del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.